¿Cómo podemos explicar que tantos gobernantes, tantos gobiernos, todavía sean seducidos por la idea comunista? Todos sabemos de que el progreso depende de otra cosa, depende de la libertad, cuando hay enfrentamiento entre ideas, cuando hay posibilidad de escoger lo que uno quiere hacer y no cuando le dictan desde un gobierno, desde las alturas, qué es lo que uno tiene que hacer. Además, quiero decirte otra cosa. En el caso del ISIS y del califato, hay un ingrediente que en el fondo es sumamente peligroso. El ingrediente es un fanatismo religioso. Y Sí. eso no exige explicaciones. Tuve una visión, Dios me lo dijo. Eso es lo que me enseñan las Sagradas Escrituras y a eso voy. Porque creo que después de la hecatombe viene la salvación espiritual de todo el mundo. O sea, no es razonar. Es muy difícil luchar contra ideas tan profundas que me lleva también a pensar en otra cosa, mi querido embajador, que es la siguiente. Yo creo que nuestro problema en la América Latina y en el mundo en general, el materialismo, lo que ha hecho es tapar en realidad las virtudes morales a las cuales deberíamos de prestar mayor atención, a la familia. Fíjate lo que está pasando en los Estados Unidos, en Europa, con el matrimonio. Hay hasta poca gente hoy en día que contrae matrimonio. Hay hijos que nacen de parejas que no están casadas y la educación de los hijos va en otra parte. Mira, hay desarrollos tecnológicos extraordinarios. Cada día compras un cualquier objeto electrónico hoy e inmediatamente está obsoleto, porque inmediatamente hay algo nuevo. Pero hay ciertas cosas que son constantes. El amor, el odio, la pasión, el deseo, la codicia, la valentía, esas cosas están ahí siempre y estamos descuidando, creo que, las partes fundamentales del psique y del espíritu del ser humano y estamos dando demasiada atención a otras cosas. Y sobre todo ese factor religioso que creo que Sí. lamentablemente está en el ISIS. Sí, bueno, quizás comienzo por esto último, en la reflexión de lo que es esta santa inquisición musulmana con lo del califato. Cada vez que ha habido un gran logro hacia los valores, hacia el diálogo, hacia la paz entre Israel y los vecinos palestinos, ha habido una desestabilización. Cuando Menachem Begin se reunió con Anwar el Sadat en el primer Camp David, en donde se logró un acuerdo de paz, ¿cuál fue el resultado? Los extremistas asesinaron a Sadat. Cuando el segundo Camp David, en donde yo, me tocó, me correspondió ser embajador de Israel en esa epopeya de esperanza hacia la paz, y se logró y se obtuvo el premio Nobel de la Paz a Isaac Rabin, Shimon Peres y a Arafat, ¿qué sucedió? También los extremistas del otro lado asesinaron a Isaac Rabin. Ahora, cuando el Papa estuvo en Tierra Santa y logró de nuevo un Camp David 3, si lo quieren llamar, pero espiritual, que es poner el dedo fundamental en la búsqueda de los valores, y vimos cómo en Roma se reunieron rabinos, católicos, el lugar prominente a la Iglesia Ortodoxa, también marginada entre cristianos durante mucho tiempo. Los musulmanes, se dio de nuevo un respiro de paz porque Shimon Peres y el presidente Abbas de nuevo dieron pasos. ¿Qué sucedió? Poco tiempo después, Hamás se lanza con este atropello contra Israel. Ahí podemos llevarlo también a nivel mundial. Es decir, la dimensión de los fundamentalismos van en contra de los valores que el Islam tiene, pero que llevan la parte negativa. Lo mismo pasa en América Latina. En América Latina hemos visto cómo Fidel Castro, que es el último de los dinosaurios que queda, pero yo no puedo criticar que sea admirado como figura, es como si hoy viviera un Churchill o un De Gaulle o un Stalin, con todas las críticas que uno puede hacer, si Stalin estuviera vivo, bueno, sería alguien que sería recibido por curiosidad. Pero lo grave no es que este dinosaurio esté, sino que sea adaptado a los cambios. El fracaso de Fidel Castro de hacer una Sierra Maestra en América Latina, con el Che Guevara en Bolivia, aquí en Venezuela con Machu Rukuto, la acción con las FARC, con el Frente para el Mundo Martí y Liberación Nacional,
con los sandinistas, con los guerrilleros de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Chile, fracasó. Fracasó rotundamente y triunfó la democracia. Pero entonces, en 50 años de experiencia, era necesario buscar un camuflaje, buscar un maquillaje distinto. Y ahí es donde el binomio de los recursos petroleros del chavismo de Venezuela y de Cuba comenzaron la albanización del continente. Es decir, es como una babushka, esa muñeca rusa que tiene varias dentro. Comienza con el ALBA, que es un grupo de cancilleres o presidentes incondicionales de un movimiento ideológico. De ahí lo llevan a los like-minded, la gente común, con pensamiento común, en donde incorporan a Dilma, a Mujica, a la Kirchner, en Mercosur. De ahí lo elevan a UNASUR, ya tiene una resolución ya compactada y es muy difícil que Colombia o Chile, salvo una coma, un punto, lo saquen. De ahí lo llevan a Petrocaribe, al CELAC, y ahí lo tienes. Tienes a un Raúl Castro que preside el CELAC y además le hacen loas. Pero algo más grave, que Raúl Castro acaba de convocar una reunión del Parlamento Latinoamericano para conmemorar los 50 años de la democracia en América Latina, desde La Habana. El que ha aplastado, el que ha tratado de destruir la democracia latinoamericana, se presenta hoy, es un lobo con piel de oveja, que trata de pintarse como de democracia del siglo XXI. Y no es otra cosa que las perversas democracias del siglo XX, las democracias populares europeas. Es la utilización del látigo y de la zanahoria, el stick and carrot, que tanto critican estos gobiernos que se dicen de izquierda, pero que en realidad son gobiernos fascistas, son gobiernos totalitarios, y entonces utilizan mecanismos del stick and carrot, del látigo y de la zanahoria. Y eso no lo pueden tolerar las democracias del mundo. Hay que seguir insistiendo. Y ahí es donde yo creo que programas como este, acciones de las organizaciones no gubernamentales, acciones de la prensa, acciones que tienen que ver con los parlamentarios democráticos y de oposición y de los presidentes de los países democráticos, no pueden aceptar este dictado, no pueden aceptar esta especie de Múnich que se está estableciendo sobre el mundo, porque de hacerlo va a colapsar los valores de un mundo en democracia, en libertad, en